Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a esta nueva práctica de yoga. En el día de hoy, el enfoque va a ser en meditación. Aunque, como siempre, para poder llegar a un estado de comodidad en la meditación, es necesario que el cuerpo esté preparado. El equilibrio del cuerpo, la flexibilización y la expansión de la conciencia en el cuerpo es el mayor de los propósitos de una de las ramas del yoga llamado Hatha Yoga. En el Hatha Yoga, además de buscar el bienestar físico, energético y el equilibrio mental, también lo que se busca es expandir la conciencia en el cuerpo. Las asanas de Hatha Yoga se caracteriza por ser más en número y por ser dinámicas. Las prácticas proporcionan la suficiente flexibilidad y tranquilidad en el cuerpo para poder permanecer en quietud durante las prácticas de meditación. Cuando hay muchas toxinas en el cuerpo, es más difícil quedarse quieto. Cuando la mente está ansiosa, es más difícil quedarse quieto. El quedarse quieto, pero no solamente una quietud física. A ver, muchas veces uno como instructor ve a practicantes que se quedan quietos. A lo mejor haciendo un esfuerzo tremendo por quedarse quietos. Y uno a veces nota que se quedan quietos con fuerza. Hasta se les ve en la cara que están haciendo fuerza para quedarse quietos. Y puede que el cuerpo se quede quieto, pero no es la forma, haciendo fuerza. Cuando la mente está agitada, también el cuerpo se agita. Y si yo con una disciplina férrea, puesta desde el exterior, trato de dejar el cuerpo quieto, lo más probable es que me altere más. Y lo más probable también es que me salte alguna de las fichas, que me vuelva un poco más neurótica. De manera que en las prácticas de Raya Yoga siempre vienen después del perfeccionamiento del Hatha Yoga. El Hatha Yoga a veces se describe como el yoga físico, sí, en un punto, pero no es solamente físico. Es energético y también busca el equilibrio mental, el equilibrio de la energía física con la energía mental. De manera que, por más que nosotros digamos que nuestra práctica está enfocada en la meditación, algo siempre hay que hacer con el cuerpo para poder expandir la conciencia, quitar las toxinas. Las toxinas se reabsorben, tanto físicas como energéticas, a través del movimiento. Entonces, siempre algo hay que hacer con el cuerpo para prepararlo. Siempre. Acomoda la posición. Elegí una postura firme y cómoda de meditación. Mantener el cuerpo derecho y estirado. Las manos sobre las rodillas en chi o kyan mudra. Y los ojos cerrados. Con los ojos cerrados recorrí mentalmente todo el cuerpo. Ajustá la posición. Relaja aquellas partes de tu cuerpo que encuentres más tensas o rígidas. Experimenta la quietud, la tranquilidad del cuerpo y la mente.
Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados. Y en el entrecejo, imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Frota las palmas de las manos, hace palme. Harion Tatsat, Harion Tatsat. Extende las piernas hacia el frente. Prepárate para la práctica de asana con un movimiento muy simple, empezando con la flexión y extensión de los tobillos. Coloca los brazos atrás del cuerpo. Lleva las puntas de los pies hacia abajo, exhala todo el aire de los pulmones, imagina que con las puntas de los pies tocas el suelo, inhala, uno, lleva los pies hacia atrás, exhala, uno, los pies hacia adelante, inhala, dos, exhala, dos, inhala, tres, exhala 3, inhala 4, exhala 4, inhala 5, exhala 5, inhala 6, exhala 6, inhala 7, exhala 7, inhala 8, exhala 8, inhala 9, exhala 9, inhala 10, exhala 10. Afloja los pies, separa un poquito las piernas, vas a hacer círculos con los tobillos, lleva la punta de los pies hacia abajo, exhala todo el aire de los pulmones y mueve los pies hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En sentido contrario, uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojas los pies, levanta los brazos, colócalos a la altura de los hombros para hacer el movimiento homólogo. Lleva las puntas de los dedos de las manos hacia abajo, exhala todo el aire de los pulmones, inhala 1, lleva los dedos hacia arriba, exhala 1, los dedos hacia abajo, inhala 2, exhala 2, inhala 3, exhala 3, inhala 4, exhala 4, inhala 5, exhala 5, inhala 6, exhala 6, inhala 7, exhala 7, inhala 8, exhala 8, inhala 9, exhala 9, inhala 10, exhala 10. Afloja las manos un momento sobre las rodillas. Levanta de nuevo los brazos a la altura de los hombros, coloca el dedo pulgar dentro del puño. Vas a mover las muñecas ahora hacia adentro. 1, en círculos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puya las manos sobre las rodillas. Levanta de nuevo los brazos a la altura de los hombros. Gira las palmas hacia arriba. Tócate los hombros con los dedos de las manos para mover en 5 círculos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, en sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5. Extiende los brazos hacia adelante, apoya las manos sobre las rodillas. Flexiona las piernas al pecho. Déjalas caer hacia el costado. Con las manos, tómate las puntas de los pies. Mantén la espalda lo más derecha que puedas. En esta posición vas a hacer 5 giros cervicales hacia cada lado. Afloja la cabeza al pecho. Comenzá a moverla en círculos hacia la derecha y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia adelante. 2, 3, 4, 5. En sentido contrario, 1, 2, 3,
4, 5, deja la cabeza derecha, lleva las piernas al pecho, extiende las piernas. Ahora vas a hacer unos movimientos de pie. Colócate de pie por un momento. Vas a dejar las piernas separadas en ancho de la cadera, alrededor de 10 o 15 centímetros. Vas a hacer una extensión de columna y luego una flexión de columna. Inhalando, levanta los brazos extendidos hacia el frente, levántalo junto a la cabeza, arqueate hacia atrás. Exhalando, baja en ángulo recto y coloca las manos a los costados de los pies. Aflojate en la posición por completo. Inhalando, levanta los brazos, estirate en ángulo recto, subí, arqueate hacia atrás ligeramente y exhalando, baja los brazos. Repetí este movimiento 4 veces más. Inhalas 1, exhalas 2. Inhala 3. Exhala 4. Inhala 1. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 4. Inhala 1. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 4. Último, inhala 1, exhala 2, inhala 3, exhala 4. Relaja por un momento todo esfuerzo. Gira hacia el frente. La práctica que vas a hacer es Trikonasana, la postura del triángulo. Separa las piernas. Todo lo que puedas sin perder estabilidad. Coloca las manos en la cintura. Con los dedos apuntando hacia abajo. Inhala, gira el pie derecho hacia la derecha. Mantén el tronco de frente. Exhala. Desliza la mano derecha por la pierna hasta que la apoyas en el empeine. Subí la mano izquierda en las costillas, siempre tocando el cuerpo. En esta postura se flexibilizan las piernas, se masajean los intestinos y mejora la condición de la cintura. Haz lo que puedas sin forzarte. Inhala, subí el tronco. Pone las manos y los pies parejos. Exhala al lado contrario. Quédate unos momentos simplemente experimentando el estiramiento y la conciencia que te proporciona la postura.
Inhala, subir. Y a tu propio tiempo, hacer dos trikonasanas más hacia cada lado. Al finalizar, junta las piernas. La última postura es una postura que flexibiliza las rodillas y fortalece las piernas. También es un movimiento que facilita la quietud en la meditación. Si tenés algún problema o condición en las rodillas, hacelo, pero sin que te duela. Separa las piernas el ancho de la espalda. Entrelaza los dedos de las manos delante del cuerpo. Inhala en la posición. Separa los pies, abrí un poquito los pies hacia afuera para proteger las rodillas. Inhala en la posición. Y exhala, baja la cola lo que puedas sin que te duelan las rodillas. Inhala, subís. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, y diez. Suelta los brazos, junta las piernas. Y el último movimiento que vas a hacer es de torsión. Separa las piernas el ancho de la espalda. Inhalando, levanta los brazos a los costados del cuerpo. Exhalando, gira hacia la derecha,
de manera que la mano izquierda toque el hombro y la mano derecha la cintura. Inhalas al centro, exhalas al lado contrario. Centro, dos. Centro, dos. Centro, tres. Centro, tres. Centro, cuatro. Centro, cuatro. Centro, cinco. Centro, cinco. Centro, seis. Centro, seis. Centro, siete. Centro, siete. Centro, ocho. Centro, ocho. Centro, nueve. Centro, nueve. Centro, diez. Centro, diez. Inhala al centro, exhala, baja los brazos, junta las piernas. Y prepárate para Shavasana, una postura de relajación. Acostarte de boca arriba, abrigate si lo necesitas. La práctica de Shavasana es con el cuerpo acostado en el suelo, en la posición supina, boca arriba, las piernas un poco separadas, con los pies relajados hacia los costados, los brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba y los dedos curvados naturalmente. Asegúrate que la cabeza esté derecha. Entrega conscientemente todo tu cuerpo al suelo y permití que tu cuerpo tome la forma del suelo. Lleva la conciencia a la pierna derecha y relájala completamente. Lleva la conciencia a la pierna izquierda y relájala completamente. Relaja todo el brazo derecho. Relaja todo el brazo izquierdo. Sentí el apoyo de la espalda en el suelo. Relaja el abdomen y el pecho. Sentí el apoyo de la cabeza y relaja completamente los músculos del rostro. Todo tu cuerpo se entrega al suelo sin resistencia. Toma conciencia de todas las sensaciones que percibís en el cuerpo. El contacto de la ropa contra la piel. Las partes expuestas de la piel al aire,
Observa el movimiento natural de la respiración. Nota la suave expansión del cuerpo al inhalar y la suave relajación del cuerpo al exhalar. Al inhalar contás 1, al exhalar contás 2, hasta que llegas al número 20. Deja el conteo en el número en el que estás. Reconéctate con los sentidos. Escucha los sonidos que vienen del exterior. Recordá el lugar en el que estás. Comenzá a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza a un lado y al otro, entrelazar los dedos de las manos, girar las palmas e inhalando estirate por completo. Gira hacia un costado y sentate cómodamente. Puedes ir contra la pared, puedes usar un almohadón o incluso sentarte en una silla. Preferentemente para esta práctica las piernas van cruzadas, pero si no podés, no te preocupes, déjalas extendidas. El proceso de la meditación es un proceso sistemático. Uno tiene que empezar a quitar capas en todos lados. Yo dejo este armonio un tiempo acá y al cabo de un tiempo el armonio tiene tierra. Toda esa acumulación de algo en el yoga se llama mal o mala. Mala es eso que se acumula, que cuando se acumula interfiere en la cosa en sí. Por ejemplo, cuando se acumulan distintas sustancias en la articulación, interfieren en el movimiento de la articulación. De manera que asana lo que hace es purificar ese mala y se transforma en nirmala, que es sin toxina. Las prácticas de pranayama también buscan ese propósito. Especialmente las prácticas de pranayama quitan muchas toxinas. La meditación tiene el mismo proceso. Uno tiene que empezar a quitar lo acumulado en la mente. Y todo el tiempo, todos los días, hay de nuevo una película de polvo sobre la mente. No precisa, ojalá fuera polvo. ¿No? Entonces, por eso uno tiene que hacer algo con la mente todos los días. Esta práctica es muy simple y se utiliza como soporte la respiración. Digamos que es una práctica de pranayama que
está en el borde de la introspección. Yo estoy un poco disfónica porque estuve enferma, así que quiero disculpar porque no sé si se va a escuchar bien, pero bueno, vamos a tratar. Todas las noches uno debiera hacer algo con el material, con la película de polvo que se acumuló en la mente. Todos cuidamos el cuerpo y a veces cuidamos el cuerpo de una manera obsesiva y desproporcionada, ¿no? Tratando de hacerlo bello, desproporcionadamente. Digo desproporcionadamente porque es como que nos obsesionamos por lo externo. Cuando en verdad el fruto, que es lo externo, tiene su origen, sus raíces en lo espiritual. Porque acaso la más linda de las bellezas es la belleza que viene del interior, sobre todo esta edad, Vicky, en donde uno empieza a pensar ya en que buscar la belleza interna, perdón por el chiste, pero de verdad, ¿no? A veces hay esas bellezas un poco artificiales y cuando la belleza viene de adentro y se expresa en el exterior, creo yo que es verdaderamente perfecta. Y cuidar las raíces del árbol es lo más importante en el yoga. La belleza externa son los frutos, las hojas, pero esa belleza externa depende de la raíz. Si ustedes no riegan el árbol, por más que tenga unos hermosos frutos, va a llevar un momento que no va a poder dar frutos. Con lo externo pasa lo mismo. Los humanos a veces nos obsesionamos por lo externo, sin cuidar nuestras raíces. Podríamos obsesionarnos por la belleza externa, pero va a ser muchísimo mejor si también hacemos algo con la mente todos los días para quitar ese polvo que se acumula. Por eso las prácticas de meditación tienen que ser simples para poder ayudar a limpiar la mente, a ese material que se acumula en la mente. Entonces, esta es una técnica simple que ustedes pueden hacer solos a la noche antes de dormir. Siéntense en una postura confortable con los ojos cerrados. Mantengan la columna derecha y estirada. Las manos en las rodillas, en Chin o Gyan Mudra, y los ojos suavemente cerrados. En esa postura en la que estás, sé consciente de tu cuerpo como un triángulo. El brazo derecho es el lado derecho del triángulo. La cabeza es la punta del triángulo. El brazo izquierdo y la mano izquierda es el lado izquierdo del triángulo. Y las piernas son la base de ese triángulo imaginario. Visualizar tu cuerpo como un triángulo. Observa la respiración natural. Imagina que inhalas desde la rodilla izquierda, por el brazo izquierdo, hasta la tapa de la cabeza. Exhala visualizando que la respiración se mueve desde la tapa de la cabeza a la rodilla derecha. Retené y mueve la conciencia de la rodilla derecha a la rodilla izquierda. Y entonces comenzar de nuevo a dibujar ese triángulo con la respiración desde la rodilla izquierda hasta la cabeza. Exhalar desde la cabeza a la rodilla derecha. Retener desde la rodilla derecha a la rodilla izquierda.
y de nuevo continúas con este triángulo que dibujas con la respiración. Hacé la respiración lenta, larga y profunda, tan confortablemente como puedas. Ahora vas a asignarle un tiempo. Por ejemplo, vas a inhalar desde la rodilla izquierda hasta la cabeza, contando hasta 5, 6, 7, 8 o 10, un número que te sea confortable. Vas a exhalar desde la cabeza a la rodilla derecha en el mismo número. Y vas a retener desde la rodilla derecha a la rodilla izquierda en el mismo número. Ahora, haz el movimiento de la respiración en sentido contrario. Inhalas desde la rodilla derecha hasta el entrecejo. Exhalas desde el entrecejo a la rodilla izquierda. Retenés desde la rodilla izquierda a la rodilla derecha. Continuás con este proceso de dibujar con la respiración un triángulo en el cuerpo. Respetando siempre el mismo ritmo, siempre el mismo número. Ahora deja la práctica, mantén la posición, mantén los ojos cerrados, la quietud del cuerpo y simplemente observa
el proceso del pensamiento. Observa lo que sucede en la mente sin identificarte. Deja que la mente exprese, se manifieste pensamientos, imágenes, formas, figuras, colores, sin interpretar, sin asociarte con esa actividad mental. Comienza a externalizar la conciencia, respira más completo y más profundo, frota las palmas de las manos, hace palming. Abrí los ojos suavemente, Hari Om Tat Sat, la práctica está completa.